Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la anteúltima edición especial de Infonegocios TV que durante todo julio estamos realizando para festejar los 5 años en la pantalla de Córdoba. Hoy vamos a hablar de transporte y energía, dos materias pendientes en el desarrollo argentino. Después de la debacle de 2001 y 2002, muchas líneas aéreas que operaban en Córdoba desaparecieron. Pero de a poco, algunas aumentaban su presencia. Era el caso de LAN, que con sus vuelos a Santiago desde Córdoba, consolidaba esa ruta y ya nacía el germen de lo que luego sería LAN Argentina. Originarios dueños de LAN Chile, tienen sociedades en distintos países de Latinoamérica, han definido unificar el criterio comercial y la forma de operar de las distintas compañías aéreas que están dentro del hobby. En el futuro, todas se van a llamar LAN en términos comerciales para que dentro de este paraguas de desarrollo tú puedas encontrar una consistencia en el servicio de todas las compañías. Mientras la actividad en el aeropuerto Tarabela empezaba a remontar vuelo muy de a poco, en el 2005 volvía el tren, los servicios Córdoba-Retiro. En muchas horas, muy despacio, pero el tren volvía a Córdoba. Estamos trabajando en un 90-95%, tanto a la ida como al regreso. Y además se están cumpliendo el horario, que es lo que nos pedían la gente. Está hecho a la medida del cordobés porque salimos los domingos a las 16:35 y llegamos los lunes a las 7:35 de la mañana. La actividad de Buenos Aires comienza a media mañana y tiene la posibilidad de regresar en el mismo día porque a las 20:10 del mismo lunes regresa y llega a las 10:10 de la mañana del día martes. Pero no solo el mercado aerocomercial de cabotaje empezaba a moverse. También había importantes novedades en los vuelos internacionales desde aquí, desde Córdoba. A LAN se le sumaban Copa, Luna, Gol y también TAM. TAM es una compañía muy nueva en el mercado de Córdoba, con unos buenos años en el mercado de Buenos Aires. Hoy es el primer transportador de Brasil. Ha venido con un producto, como yo digo, ha venido a jugar de primera. El día que se despierten y descubran Córdoba, siempre vamos a necesitar 14 aviones por día para poderlo traer. Y del repaso de algunos de los hitos en materia de transporte que pasaron en estos 5 años, después de la presentación comercial, nos metemos en un gran capítulo pendiente para el crecimiento de la Argentina: la energía. Banco de Córdoba, la actitud de un grande. Cerro, la marca de tu moto. Macro, tu banco cerca, siempre. Nuevo Siena, con todo lo que querías. Hace 5 años, Electroingeniería no era una empresa muy conocida para el público en general, pero cada vez va a ser una empresa más nombrada en los diarios y revistas especializadas porque su foco de negocio está precisamente donde más le hace falta al país: las obras de energía. Las obras eléctricas siempre fueron el cosmín. Durante 15, 20 años, por falta de inversiones en el rubro, la empresa desarrolló otro tipo de actividades que hacen más a la ingeniería civil. Gracias a esa expansión es que tenemos actividad en todos los rubros. Pero hoy particularmente vemos en la actividad eléctrica una gran oportunidad en la empresa para seguirse desarrollando en los próximos 10, 15 años con muchísima actividad, puesto que es un rubro que a nivel mundial es un tema muy, muy importante, particularmente el eléctrico, que es la forma que mayor se usa la energía. Sí o sí, la Argentina debe seguir invirtiendo en generación, pero hay múltiples proyectos, tanto en el Paraná, como en el río Santa Cruz, como en el río Neuquén, en distintos otros lugares del país, para desarrollar esta obra hidroeléctrica que hoy se hace un poco más competitiva gracias al aumento del petróleo. Electroingeniería tiene un gran potencial para los próximos años, por su conocimiento específico en el área eléctrico, por la búsqueda permanente de oportunidades y de nuevas tecnologías, y por la capacidad empresaria que tiene para desarrollar estos emprendimientos, sean con formas tradicionales de pago o con formas especiales como son concesiones o aportando financiamiento.
Felicidad. ¿Qué era la felicidad si no era una Datsun 280? Feliz. Feliz estabas, ¿te acordás? Y el que apuesta al dólar pierde. Y con la democracia se cura, se come, se es feliz. Feliz, como cuando llegaste al Milky, que andaba y andaba, y el yo-yo ganaba, y la casa está en orden, y en plena hiper te le animaste al Gazelle. Y pasó lo peor, y el escribano eligió un Karat, y el doctor, un Galaxy L, y la del frente, el Sierra Guía. Sí, señor, muy bien, y síganme. De atrás, decía el de la otra cuadra cuando se compró el Gol GTI, y el banana de tu primo, el Escort Cabrio. Felices y con unos así los que se animaron al Gol Arlequín. Y la Argentina vuelve a tener peso. Deme dos. Y si no llego al barrio privado, le compro la country a la gorda y yo me hago la fiesta. Dice el Tres Puertas. Y somos más, gritaban los que querían una 3, un Freelander, un Astra, una S10, blindaje, corralito, helicóptero y el que depositó dólares. Uff. Y acá estamos, y acá estaremos. Felices, felices de cumplir 30 años poniéndole ruedas a tu vida. Felices de cumplir con vos, de hacerte feliz. ¡Ah! ¡Cuánta felicidad, la pucha! Y allí terminamos la anteúltima de estas tres ediciones especiales que durante todo julio realizamos para festejar los 5 años de Infonegocios TV. El próximo miércoles, capítulo final. ¿A dónde va el consumo y el consumidor? Chao, hasta el miércoles. Celebran los 5 años de Infonegocios TV. Arquitectos GGMPU. Mergerian. Santomé. SIG, Sociedad Anónima. Gurdulich. Manpower. Vidpia. Vidrios Piace. Cristales especiales para arquitectura. María José Primo. Escuela de maquillaje. www.mariajoseprimo.com.ar